Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, recuerden que es muy importante la participación de ustedes para poder registrar su asistencia. Los verbos, Miss. Hemos trabajado sobre los verbos. A ver. ¿Qué hemos Sí, dicho mi. sobre verbos? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es un verbo, por ejemplo? ¿El verbo que expresa? Acciones, mis. ¿Acciones? Ya. ¿El verbo solamente expresará acciones? De los animales y personas y cosas. Ya, expresa acciones de los animales, personas y cosas, pero ¿solamente expresará acciones? Esa es la pregunta. Ser y ser mis. ¿Cómo? Estar y ser será mis. Está claro. Menciona también estados, ¿ya? Expresa estados. Muy bien. Nancy, Mamani Kajia es tu apellido, ¿verdad? Con el que te conectas. Sí, mis. Muy bien, Mamani Kajia Nancy. Muy bien. A ver, ¿quién más podría agregar a la idea de Nancy? ¿Qué más nos muestra el verbo? Mis buenos días. Buenos días, Mirza. El verbo nos muestra condición, movimiento, y existencia. Movimiento. Sí, y existencia. Parece que te estás confundiendo. ¿Cómo así? ¿Existencia sobre qué? Sobre el sujeto.
Ver, Mirza, vamos detallando y aclarando nuestras ideas, por favor. Mirza, tus datos sí son los que aparecen acá, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. A ver, ¿cuántos estudiantes gramaticales posee el verbo? Disculpe, ¿me puede volver a hacer la pregunta? No escucho. ¿Cuántos estudiantes gramaticales posee el verbo? A ver, ¿qué me puedes decir al respecto? Dos mis. A ver, si recordamos, el verbo es una de las palabras que posee mayor cantidad de accidentes gramaticales. Si tenemos, por ejemplo, un sustantivo o un pronombre, ellos poseen, por ejemplo, 2 a 3 accidentes gramaticales respectivamente. Pero el verbo posee 5 accidentes gramaticales. Ya, los cuales se van a diferenciar. Persona, número, tiempo. ¿Sí? El primero de todos, ¿cuál es? El verbo. Persona. ¿En persona. Qué varía? El verbo, ¿en qué varía? ¿En qué varía? Persona. El verbo varía en tiempo. Si yo quiero mencionar una acción que ya se ha realizado, ¿qué diré? Ayer. No, a ver, a ver, a ver. Cuando digo que, a ver, una acción, mencióname una acción. Presente, pasado y futuro, Mish. Muy bien, varía en presente, pasado y futuro. En futuro. ¿Sí? Varía. Hice. Sí, entonces, por ejemplo, cuando una oración esté en pasado. ¿Cómo decir? ¿Hace tiempo no estudiaba algo así? ¿Cómo? Disculpa. Ponerle esto. Bueno, por ejemplo, que ha dado en la compañera. Estudié ayer. Exacto. Por ejemplo, yo estudié la semana pasada. Ese sería en tiempo pasado. Exacto. En presente. Estudio. Yo estudio. ¿Y un futuro? Yo estudiaré. Estudiaré. ¿Ya? Esa es la variación, chicas. Ya, ahora, ¿qué otro accidente gramatical se recuerda? Mm.
¿Qué otro accidente gramatical recuerdo? Número, Miss. Número. El número, muy bien. El número del verbo, ¿cómo varía? Por género, Miss. Él, yo, No, tú. el verbo no tiene género, chicas. Ay, me he equivocado. El verbo no tiene género. Sí tiene número, pero ¿cómo se presenta? En base a qué tiene la variación en número el verbo. En base a la persona. A ver, cuando yo digo él come o toma yogur todas las mañanas. En ese caso, por ejemplo, ¿en qué número está? Él. No, ¿en qué número está el verbo? Mis puede repetir, es que no entendí bien. Cuando yo digo, él toma yogur todas las mañanas. ¿En qué número está? Chicos, ¿está en singular o en plural? Singular, mis. En singular, ¿por qué? Porque es uno, él. Solamente la acción está siendo realizada por una sola persona. Por una sola persona. Por una sola persona. ¿Eh? Por una sola persona. ¿Y cuándo decimos que está en plural? Cuando son varios, mis. Cuando son varios. Ya, por ejemplo, a ver un ejemplo. Ellos están tomando. Ya, ellos están muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué otro accidente gramatical recuerda?
Chicos, ¿qué otro accidente gramatical recuerdan? Persona, mis. Persona. ¿Cuál sería? Indica quién está realizando la acción. Ya, ¿cuál es, qué tipo de personas trabajamos? Tres, ¿verdad? Primera, segunda y tercera per. Persona. Muy bien. Segunda, Cuando es primera persona, ¿de quién hablamos? Yo, de Yo, nosotros mismos. segunda. Él o sí, ellos. Y tercera persona, vosotros. Ellos. Muy bien. Él o ella, ¿cierto? En singular, que también varía en plural. Sí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué otro accidente gramatical poseen? Vos, mis, son cinco, ¿no? Sí, el otro es el modo, que hace referencia a la actitud. Ajá. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Hiperactivo. ¿Cómo se realiza la acción? A ver, ¿cuándo hablamos del modo indicativo? Cuando indica que está haciendo. ¿Cuál es la acción? Cuando indica una acción re. No se escucha mi audio. Cuando indica una acción real. Ya, por ejemplo, los niños viajarán a Estados Unidos. Entonces, eso, por ejemplo, ¿podré yo verificarlo? Sí. ¿Podré comprobarlo? Sí. Entonces, está en modo indicativo. Y si yo te digo, por ejemplo, ojalá todos aprueben el curso. No se puede verificar. ¿Qué estoy expresando? Tal ¿Un vez. D? Estoy expresando un D. Un deseo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, un. Y cuando yo digo, por ejemplo, apaguen su micro, por favor, ¿qué estoy manifestando? Una orden. Una orden. Entonces ahí está en modo impera. Imperativo. Imperativo. ¿Ya? Ese es el modo. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes recuerden, chicos. Okay, Miss. ¿Está ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, muy bien. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el texto. ¿Ya? ¿Qué es el texto para ustedes? A ver, ¿qué me podría decir? Una escritura, una forma de expresarse. Ya, una escritura.
¿Alguna otra idea? No hay nadie en clase, creo, Miss. Parece que no. Bueno, recuerden que en base a ello yo registro asistencia, ¿ya? Y recuerden que tienen una nota adicional si participan. Y los que no están participando, bueno, ya tendrán en cuenta su nota. Muy bien. A ver, vamos a desarrollar lo que es la lectura, ¿ya? El texto, cuando yo me presentan a mí un texto, ¿sí? ¿Qué hago? Realizo una lectura, ¿ya? Y esta realización involucra muchos elementos. Pues vamos a ver qué es lo que yo debo de tener en cuenta para identificar, por ejemplo, la idea principal, la idea secundaria. Entonces, la lectura es muy importante, puesto que va a colaborar con el desarrollo de las personas, ¿cierto? Por eso se dice que al que lee no se le puede engañar muchas veces, ¿no? Esto va a mejorar en su personalidad, en su proceso de socialización, en la adquisición de conocimientos, ¿no? Ahora, para que nuestra lectura sea muy eficaz y significativa, debemos abordarla de modo integral. Es decir, debemos entenderla como un proceso dinámico y cooperativo de decodificación, ¿no? De signos, imágenes y demás relaciones, ¿no? Debo de verificar sus elementos. Ahora, ¿qué será leer? Cuando tú lees, ¿qué haces? A ver, ¿quién me podría manifestar? Aprendes algo nuevo o te informas. Aprendes algo nuevo, ¿ya? Te informas de algo. Te informas, ¿ya? ¿Y les ha pasado que cuando una lectura les cautiva, interiorizan o no? Sentimientos encontrados. ¿Se imaginan que están dentro de la historia o no? Sí. Sí. ¿Cierto? Sí pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es leer? Leer es imaginar, reflexionar y comprender, ¿ya? ¿Qué cosa? Interpretando y recreando mi historia, ¿ya? ¿Sí? Ahora, el hecho de leer va a funcionar con establecer relaciones, ¿ya? En comparar y en producir significado. ¿Sí, chicos? Ahora, la lectura tiene un proceso, ¿no? Es un proceso dinámico y muy flexible, adecuado a la sociedad, a la persona, ¿no? Al quien lo lee, en el cual el pensamiento y el lenguaje van a estar involucrados en una transacción permanente. ¿Sí? En una transacción permanente. Sin significado no va a haber lectura. Y la lectura es un acto productivo. Como bien dijo su compañera, va a producir, ¿no? O va a conocer una variedad de temas. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, me. Creo que has bajado. ¿Sí? Muy Sí, bien. me. Muy bien, chicos. Ahora, ¿quiénes participan o quiénes creen que participarán dentro del proceso de lectura? La persona que está leyendo y el Ya. escritor. Y el escritor de la lectura. El escrito, quien ha escrito, ¿cierto?
A ver, vamos a ver. Leer, dice, es una actividad mental. ¿Ya? Compleja que va a involucrar diversos actores, operaciones y factores, ¿no? Salud. En este proceso van a participar los siguientes. Primero, el autor. El autor va a ser la persona quien escribe, produce, ¿no? A través del lenguaje, un texto portador de significados y con la única intención de qué comunicativa y tiene existencia social y textual. ¿Ya? Ese es el autor, quien produce. Ahora, ¿qué más? El texto. ¿Qué será el texto? El texto es la unidad fundamental de comunicación verbal humana, ¿no? Que va a poseer una estructura sintáctica, una estructura semántica llena de recursos cohesivos que le van a dar unidad, ¿no? Al texto. Y el lector, ¿no? El lector va a ser quien construye significado a partir del texto, ¿sí? Y va a ser fundamental en el proceso de lectura, pues él es quien reconstruye el sentido, ¿no? El sentido general de qué del texto. Texto. ¿Verdad? Del texto. Sí, a ellos se refiere. Entonces, ¿quiénes son los autores o quiénes participan de la lectura? El autor, el texto y el lector. El autor, el texto y el lector son agentes principales De la lectura. de el desarrollo de la lectura. ¿Ya? Es muy importante. ¿Hasta ahí dudas? No, mi, por mi parte, no. Todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué factores intervienen en el proceso de lectura? ¿Qué factores creerán? Cuando yo leo, ¿qué factores me intervienen? O no involucrarán factores. Querer saber qué dice. ¿Quieres saber el contenido ya? ¿Quién lo escribió? ¿Quieres saber quién lo escribió? ¿Quién lo ha escrito? Bien. Por. A ver, vamos a ver. Primer factor, factores físicos y fisiológicos. ¿Ya? Edad, sexo, aspectos sensoriales. ¿Involucra la edad o no? Sí, mis. Sí, ¿verdad? Porque de acuerdo a ello tú vas a realizar la lectura, porque no puedes leer, por ejemplo, un texto que no está acorde, quizás muchas veces a tu edad, ¿por qué? Porque va a ser un poco o va a dificultar el hecho de comprensión. Es como cuando hacen libros para niños, para jóvenes y adultos. Exacto. Por ejemplo, a un niño de primer grado, segundo, se le podrá hacer leer un texto que esté referente a la literatura contemporánea.
Por ejemplo, 100 años de soledad. ¿Podrá comprenderlo? No, lo leerá, pero no lo comprenderá. Claro, lo va a leer, pero no lo va a poder comprender. ¿Ya? Entonces, ¿involucra? Sí. Luego, ¿qué otros factores? Factores socioeconómicas y culturales. Culturales, ¿no? Va a haber un estrato social, el grupo familiar, y va a depender del nivel educacional. Educacional. A ello se refiere. Sí, muy bien. ¿Qué otros factores? Factores psicológicos. El equilibrio, el autoestima y el nerviosismo. También va a involucrar los factores cognitivos. Habilidades mentales específicas, atención selectiva y la memoria. ¿No? Va a depender también de ello. Ahora, dice, va a haber competencia semiótica, que es la habilidad para dominar los signos propios del intercambio comunicativo, ¿no? Palabras y grupo de palabras. Y la competencia interpretativa, que es la capacidad de querer inferir información a partir de datos textuales, conocimientos de mundos y procesos comprensivos complejos. ¿Sí? Y la competencia enciclopédica, ¿no? ¿Qué tanto conoces tú de ese tema, ¿no? El nivel de conocimiento cultural y social que sirve de apoyo a la lectura, ¿no? Es muy importante que tú conozcas, sí, la variedad de temática muy aparte del texto que vayas a leer. Es muy importante. Sí, es muy importante que tú tengas esa variedad lingüística, ¿no? ¿Qué más? La competencia textual, ¿no? Que es la capacidad de reconocer la coherencia y cohesión de un texto durante el proceso de lectura. ¿Sí? Sí, mi. Hasta ahí todo claro. Y la competencia estratégica, ¿no? Que es la habilidad para manejar las estrategias específicas en el proceso de comprensión. ¿Qué factores determinan la comprensión del texto? ¿Cómo yo puedo comprender mejor al texto? A ver, ¿cómo ustedes, a ver, en base a la experiencia que ya tienen en la lectura de diversos textos, cómo comprenden mejor al texto? Leyendo despacio y sin interrupción. Ya, leyendo despacio, ¿cómo más? Sin interrupciones. Si te vas a un lugar que no lo... Concentrándome en la lectura. Concentrándote en la lectura. ¿Ya? A ver, ¿qué hago? Relaciones con el emisor. Manejo adecuado del código.
Cuando decimos manejo adecuado del código, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con el manejo adecuado del código, chicos? A ver, cuando decimos un manejo adecuado del código, nos estamos refiriendo al idioma. Si tú no manejas adecuadamente tu idioma, ¿podrás comprender el texto? No, Miss. No vas a poder comprender, ¿sí? Entonces, es importante. Conocimiento sobre el contenido, de forma general, ¿ya? A ello se refiere, de forma general, no solamente tener algo básico, ¿no? Tener básico referente a la idea general del texto. Ya a ello se refiere. Y circunstancias en que se produjo el texto, ¿no? Analizar en qué situación, en qué circunstancias se ha desarrollado el texto. Siguiente, relacionados con el receptor, manejo del código también, porque recuerden que cuando hablábamos de los elementos de la comunicación, decíamos que tanto el emisor como el receptor deben de tener un uso adecuado ¿de qué? Del código, ¿ya? Sus esquemas cognoscitivos, circunstancias de lectura, ¿no? Y relacionados con el mensaje, tamaño y nitidez de la letra, debe ser coherente. Coherencia y cohesión textual, la intención comunicativa y contenido motivador, ¿no? ¿Cómo está estructurado un texto? Un texto está estructurado de la siguiente manera. Texto tiene una organización, tiene una estructura que está con la forma, con la distribución de los párrafos. ¿Sí? El contenido con la exposición del tema. Y dentro del párrafo, claro, está subdividido, ¿no? Con idea central por cada párrafo. Recuerden que cada párrafo posee una idea central. Y dentro del contenido, la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Y finalmente la idea central del texto, ¿no? Tanto la estructura, la forma, el contenido, el tema y proviene el título. Ahora, ¿cómo está organizado el texto? Va a ser posible observar que un texto va a estar organizado en párrafos. Y eso es lo que normalmente vemos, ¿no? Organizado por párrafos. Sí. Y cada uno de ellos es portador de una idea, que va a proporcionar un nuevo aspecto a la idea central del escrito como totalidad. A partir de la idea central, ¿cuál se puede determinar el tema del texto, ¿no? ¿De qué se trata? Y un posible título que nosotros le podríamos colocar en base a las ideas centrales.
Etapas para yo desarrollar un correcto análisis, síntesis y determinación de la idea central, al final su titulación. En el análisis va a haber una separación o división del texto en partes, que quiere decir que va a haber el estudio del significado de cada párrafo, ¿no? Y en relación con el texto en su totalidad. En el síntesis va a haber una reconstrucción del texto en sus aspectos fundamentales, ¿no? Operación de selección de contenidos esenciales, que va a ser un proceso inverso al análisis. En la síntesis va a haber una reconstrucción, ¿sí? Del texto en sus aspectos fundamentales, una operación de selección de contenidos esenciales y un proceso inverso al análisis, ¿no? En la determinación de la idea central va a requerir verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental, ¿no? Que es lo que resalta más. Y en la titulación va a implicar, ¿sí? Va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, es decir, el tema más lo dicho sobre él. ¿Ya? ¿Cómo determino yo la idea central de un texto? Hay técnicas y hay estrategias. ¿Sí? Por ejemplo, para determinar el tema central, debemos preguntarnos, ¿de qué nos habla el texto? Me hago yo la pregunta a ella. ¿De qué nos habla el texto? Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño extracto? La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. Entonces, ahí yo me hago la pregunta, ¿de qué nos habla el texto? ¿Y cuál sería mi respuesta? Si yo me hago esa pregunta. De los mapas. De la elaboración de mapas. ¿De los mapas? De la cartografía. De la superficie de la Tierra. A ver, vamos a ver. Vamos a corroborar. ¿De qué nos habla el texto? Sobre el concepto de la cartografía. De la cartografía. Que sería el tema. ¿Ya? Para reconocer el tema, me hago esa pregunta. ¿De qué nos habla? ¿Todo el texto me habla de qué? De la cartografía. Cartografía. Sí, de la cartografía. Ya, esa sería la respuesta. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Dime. Sí, profesor. Sí, mi. Sí, a ver, Lady, ¿levantaste la mano? Bueno, parece que Lady no está. A ver, entonces, ese sería mi tema, ¿cierto? Ahora, para reconocer la idea principal, es útil la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema?
A ver, ¿qué se dice sobre el tema? ¿Qué se dice sobre la cartografía? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Es una ciencia que tiene por objeto la presentación a una escala. Muy bien. A ver, dice la cartografía, la respuesta correcta sería la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Recuerden que cuando ustedes tienen un texto, chicos, tienen que resumir, ¿ya? Resumir, detallar cómo es que son las ideas principales del texto, ¿ya? No solamente coger lo que se menciona al inicio. ¿Queda claro? Sí, mis. ¿Sí? Muy bien. O sea, a eso se refiere. Sí, mis. Muy bien, chicos. Seguimos. Ahora, esa sería mi idea principal. Ahora, el párrafo va a estar compuesta por la unidad del texto que va a estar marcada por un punto aparte. Va a tener una extensión variable, una o más oraciones. Desarrolla una idea principal, aunque a veces más de una. Y la idea principal es global y abarcadora. Suele encontrarse explicitada a través de palabras clave o de una oración. En la próxima lámina vamos a ver cómo determinar la idea principal. Ya, a ver, acá tengo un pequeño video para que ustedes puedan comprender. Hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? ¡Ajá! Ya lo tenemos. Te dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien, quedó mucho más claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar la idea principal de un párrafo? La idea principal de un párrafo, pues hacemos o lo identificamos mediante una pregunta. ¿Qué se dice respecto del tema en este párrafo? ¿No? Esa es la pregunta que yo me voy a hacer. Se expresa generalmente a través de una oración principal. Y esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. Por eso les decía, ¿no? No siempre va a ser solamente al inicio del párrafo. Puede estar en cualquiera de estas tres ubicaciones. Por ejemplo, al comienzo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño texto? Sí.
La 10, a ver. No cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impacto en la sociedad tecnificada. No solo en este aspecto, sino en el ético. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿dónde está la idea principal en este párrafo? Al inicio. ¿De qué nos habla o qué se dice respecto a la ingeniería genética? Se dice que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Ya? La ingeniería genética, ¿y qué se dice? ¿Cierto? Eso siempre y cuando esté al inicio, ¿no? Y al centro también, ¿no? Al centro, por ejemplo, ya varía, ¿no? Cambia la ubicación de las ideas centrales. Y al final, que nos dice que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Ya? Entonces, de esa forma, se identifica una idea central teniendo en cuenta los párrafos que se van a detallar, ¿no? De cada párrafo. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a este tema, chicos? Claro, hasta ahí. Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, chicas. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. La clase de hoy solamente tuve dos participantes que han sido registrados, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en ello, ya que tienen una nota adicional por la participación de cada clase. No solamente en esta, sino en todas las que hemos tenido. ¿Ya? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Muchas gracias, Miss. Cuídense. Nos vemos, cuídense.